Nos encontramos en el mercado artesanal de Coyoacán. Nos dimos cuenta de estos llamados cipuli, o también el significado es el ojo de Dios. Es un conjunto de cruces de madera tejidos con distintos colores. Tiene varios significados y los más comunes son los 5 puntos cardinales indígenas, que son norte, sur, oriente y poniente. ¿Y nos podrías explicar así como para qué sirven? Sí, claro. ¿Como cuál quieres saber? Por ejemplo, este rosa de aquí. Es para el amor, la paz y la armonía. ¿Y este azul de acá? Es para protección divina. Y... para cuando te sientes muy triste o quieres entrar a un trabajo o quieres estudiar, esa piedra te ayuda. ¿Y cómo los podríamos usar? ¿Nos los podríamos colgar o...? Si quieres nada más en tu cuarto, en tu mesita de noche, si no los quieres traer colgando. Okay. O en tu mochila hay pequeños, hay grandes, hay diferentes. ¿Y usted como que de dónde los obtiene, señora? Importan desde Brasil, hay unos que de África y otros que vienen de India, así de diferentes partes del mundo. Okay. Muchas gracias. De nada. Este es el menú y hay variedad de bebidas calientes, bebidas frías, panes, frappés y pues vamos a probar uno. Yo me pido una chocomenta que su costo fue de 33 pesos. Y este es de nuez y su costo fue de 33 pesos. ¿Tres? Este es un frappé de nuez y el costo fue de 33 pesos. Pues yo me pedí un frappé de chocococo, este cuesta 33 pesos y pues la verdad se lo recomiendo mucho, está muy rico. Está buena esta visita, espero lo haya disfrutado.